Hola, mi nombre es Alejandro Macías González, tengo 26 años, soy diseñador gráfico y soy el fundador de Acid Trip Coffee Records. Realmente desde pequeño creo que estuve muy enfocado, muy dirigido a las artes en general, tanto la comunicación, el dibujo, la ilustración, el diseño y pues obviamente la música. Me di cuenta que realmente para mí disfrutar de los sonidos era algo que me apasionaba, era algo que me hacía sentir, era algo que yo realmente disfrutaba, que cuando escuchaba música pues todo desaparecía. Y pues ahora con el proyecto de Acid Trip pues realmente mi apertura musical se ha nutrido bastante. El proyecto se dio relativamente porque, bueno, yo soy un amante de la música, entonces siempre he buscado la manera de que poder disfrutar de ella, desmenuzar los sonidos de la manera más fiel. Y por el mismo hecho de que no encontraba aquí en mi ciudad, me di a la tarea de pues emprender lo que es este gusto, que al final se convirtió en un negocio. Aquí pues tenemos un poquito de lo que es nuestro material de la casa. Algunos de ellos son completamente pues artistas nuevos, contemporáneos, no lo sé. Pero al igual tenemos pues variedad de música clásica, entonces de rock clásico, de cualquier tipo de género. El proyecto se fusionó con lo que es la tapa del café, ya que consideramos que el estar en una tienda de discos o de estar disfrutando la música, la gente le gustaba realmente estar en el lugar. Entonces, realmente consideramos que fue una muy buena fusión el hecho de mantener a la gente en un lugar estable, disfrutando de una buena bebida, de algo tranquilo que es como el café y pues de la buena música, ¿no? Y más en este formato, el formato del vinil. Las bebidas de la casa están enfocadas a géneros de música, entonces tratamos de crear unas bebidas en las que pudiéramos darles el sabor al sonido, ¿no? Tuvimos un pequeño meeting, estuvimos experimentando y aprendiendo un poquito de qué tipo de sabor tendría cada género de música. Entonces nos dimos a la tarea y experimentamos con algunos buenos sonidos. Nosotros la verdad es que nos vemos en un futuro como una pequeña empresa que va a ir creciendo poco a poco, que nuestra idea principal es apoyar a la música general, tanto artistas locales como artistas internacionales, el hecho cultural, artístico, y pues la verdad es que sí consideramos o tenemos una meta de que es expandirnos por lo menos en un futuro próximo en lo que es nuestra ciudad y pues a ver qué depara el futuro. La música es un 200% de nuestra vida, realmente maneja nuestras emociones, nuestros momentos y pues esto realmente se creó para la gente que ama la música.